Estamos en la puerta del hotel donde Boca Juniors sigue concentrado, con 18 jugadores que han dado positivo y con 26 casos positivos en total. Boca pidió un permiso en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para que los que dieron negativo se puedan entrenar. Pensando en un hipotético equipo para jugar, si el encuentro de Libertadores fuese mañana, estoy hablando del 4 de septiembre, tendrían que poner a Lastra, Weigan, Zambrano, Gastón Ávila y más. Campuzano, Capaldo, Marcone, Cardona, Maroni y Tevez. Porque el resto de los jugadores que vienen siendo titulares están con COVID positivo. Por ejemplo, de los que jugaron la última parte de la Superliga, donde Boca se coronó campeón, solo Campuzano, de los titulares por general, en los 7 partidos que quedaban, no se ha infectado y le ha dado negativo siempre a los testeos. El resto o tuvo antes, en plena cuarentena, o ha tenido en esta burbuja, en esta concentración que Boca lleva realizada desde hace ya más de 11 días. Dependiendo la jornada en la que se hizo el PCR y dependiendo de la fecha en la que se hicieron los estudios y dieron positivo, tendrán que sacar cuentas para saber cuándo van a volver a entrenarse con normalidad aquellos que dieron positivo. Por ejemplo, entre el 10 de septiembre y el 14, algunos de los que ya dieron positivo podrían comenzar a trabajar con normalidad. Boca está luchando contra el virus, está luchando contra el COVID-19 e intentará llegar de la mejor manera posible al partido frente a Libertad. Dependerá mucho del proceso del virus dentro de la delegación y de lo que suceda más cerca a la fecha de reinicio que tienen los equipos en la Libertadores 2020. Gracias por estar al otro lado y por ver siempre la info de Boca.